Bueno, amigos, muchas gracias por participar. Estamos acá con esta hermosa experiencia que vamos a compartir, que es el abordaje integral de los pacientes con ACV. En un curso con dos encuentros de una hora y media cada uno, con tres disertaciones y las preguntas que van hasta el final. Acá nos podemos ver todos los representantes que vamos a estar en este curso, en lo que sería teóricamente el distrito de Mendoza, de Cuyo, pero bueno, la gente se ha incorporado de todas partes, hasta el exterior. Una vez que uno lanza algo en internet, no se puede dar regionalidad, pero bueno, eso es muy bueno. Una vez que termina este curso, entre este y el de la semana que viene, vamos a un campo virtual donde ustedes van a poder ingresar, mejor dicho, se tienen que ingresar y van a poder seguir viendo las clases a lo largo del tiempo, porque la idea de estas charlas que van a ser sumamente interesantes, que uno incorpore el conocimiento, y a lo mejor con una hora y media hoy o una hora y media después no es tan fácil que uno incorpore el conocimiento. Entonces, el hecho que esté en un campo virtual y que los puedan ver varias veces va a ayudar muchísimo a esta situación. Quiero presentar primero a la profesora Susana Salomón, que es médica clínica internista, es profesora y magíster universitaria, y nos va a presentar a los médicos clínicos, como el doctor Rodrigo Sabia. Y el doctor Rodrigo Sabio y el doctor Adolfo Sabia, y el doctor Federico Pica, que nos va a presentar al doctor Celso Simón para hacer la visión de la medicina física, que nosotros los clínicos no estamos tan acostumbrados a ese concepto. Así que a mí me parece excepcional esta iniciativa de poder juntar a la medicina clínica con la medicina física y con la fisiatría, ya que aunque frecuentemente compartimos pacientes todo el tiempo, muchas veces programáticamente no solemos compartir muchos programas, y me parece que esta iniciativa es de gran valor. Entonces yo ya me quiero despedir para no darle mucha lata y que esto dure lo menos posible, y voy a dejar al mando a la doctora Susana Salomón para que presente al doctor Rodrigo Sabio y luego al doctor Adolfo Sabio. Bueno, hasta luego, yo me voy despidiendo, nos vamos despidiendo el resto y aparecemos al final nuevamente. Susana. Buenas tardes, un gusto verdaderamente comenzar con este curso de prevención primaria y rehabilitación en esta modalidad de webinario con el distrito. Como ya dijo recién el doctor Cámara, 7 y 14 nos toca a nosotros, así que nos veremos hoy y el jueves próximo y arrancamos con la conferencia respecto a epidemiología y factores de riesgo de stroke, que va a estar a cargo del doctor Rodrigo Sabio. Él es especialista en medicina interna, director del Consejo de Enfermedades Cardiovasculares de la SAM, coordinador regional de distritos Patagonia de la Sociedad Argentina de Medicina, y también es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina. Además, es director de la Fundación Patagonia para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, FUPEC. Así que la verdad que más allá también es un amigo, es un verdadero gusto compartir con él esta primera conferencia en relación a este tema tan interesante, como ya dijo el doctor Cámara, que la verdad une a clínicos y fisiatras, y sobre todo teniendo en cuenta que esta enfermedad tiene alta prevalencia y cada vez demanda más de equipos interdisciplinarios para que lo abordemos en conjunto. Así que, doctor Sabio, un placer que esté con nosotros y le damos espacio a su conferencia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la invitación y por tu presentación, y también al doctor Cámara. No sé, antes que nada, si ven bien la pantalla, ¿me escuchan bien, Susana? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Se te ve bien, así perfecto. Que creo que estamos todo en marcha. Estamos en orden. Bueno, en estos breves minutos vamos a tratar de hablar sobre epidemiología y factores de riesgo de ACV, esto como un puntapié inicial de lo que va a ser el desarrollo de este curso, y a modo de agenda les propongo hablar sobre la magnitud del problema en relación a mortalidad y discapacidad que genera este gran problema de salud pública que es el ACV, y también intentar identificar algunos factores de riesgo que tengan la mayor carga de enfermedad para el desarrollo de accidente cerebrovascular. Este va a ser un término que ustedes lo vean a lo largo del curso y lo vuelvan a escuchar y sea reiterativo, pero tenemos que tener en claro que la principal causa de discapacidad actualmente en Argentina y en el mundo es el accidente cerebrovascular, ¿sí? O sea que vale la pena que dediquemos un tiempo
a este tema. En cuanto a la realidad argentina, a nivel epidemiológico, podemos decir que algunos datos que fueron publicados en el 2016 de la Dirección sistema circulatorio, por enfermedades del sistema circulatorio. ¿Sí? Estamos hablando no solo de accidente cerebrovascular, sino de lo que pasa con la isquemia coronaria, con el infarto agudo de miocardio y con la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Todo lo que engloba las enfermedades del sistema circulatorio. Si vamos específicamente a la mortalidad por accidente cerebrovascular, en Argentina ocupa el cuarto lugar después de los tumores, las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades cardiológicas. Es decir, que también tiene un peso importante en la mortalidad y no solamente en la discapacidad. Fíjense este gráfico en donde oscila en estos valores que hablamos y representa el 6.7 total de las defunciones en la República Argentina. Si vamos a ver qué pasa a nivel hospitalario, la situación epidemiológica del accidente cerebrovascular isquémico, ahora hablando específicamente del isquémico en Argentina, tiene una mortalidad del 9% y esto varía en forma significativa en centros universitarios o no universitarios, ¿sí? Básicamente entre 7 y 10% a favor de los centros universitarios. Tiene que ver con el manejo del ACV en agudo, con el mayor uso de trombólisis, con el mayor uso de unidades de stroke y también, obviamente, con los tiempos en el tratamiento. Este estudio, que es el estudio de carga global de enfermedad, que empezó en el año 90, fomentado por el Banco Mundial y nos ha dado muchos datos epidemiológicos, no solo del stroke, sino de tantas otras enfermedades, nos dice que la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en Argentina es entre el 85 y el 100, ¿sí? Por 100.000 habitantes. Fíjense, estamos en celeste, no somos de los países con mayores tasas, pero sí tenemos una prevalencia elevada. ¿Hacia dónde vamos? Pensar un poquito si estamos bien y qué se nos está avecinando, hacia dónde vamos y qué es lo que vemos en un futuro. Bueno, por un lado podemos ver que estos avances en prevención secundaria, es decir, que el paciente ha tenido un stroke, por ejemplo, una fibrilación auricular, y nosotros anticoagulamos a ese paciente y disminuye la tasa de recurrencia del evento de stroke, todo eso colabora, todo lo que vamos aprendiendo, ¿no?, en el manejo en prevención secundaria de un stroke ayuda a que esto pueda mejorar a futuro. ¿Sí? El manejo de los factores de riesgo, como la hipertensión arterial y el tabaquismo, también ayudaría, y esto sí se ve que va a estar en un futuro, pero también, por otro lado, vemos que tenemos grandes problemas, como por ejemplo la diabetes y la obesidad, ¿sí? La obesidad, el sedentarismo, son cifras que realmente están incrementándose, y también eso forma parte de la carga de enfermedad de la CV, ¿sí? Y es por eso que también tenemos un problema a mediano plazo. Y por otro lado, lo que es el envejecimiento poblacional también va a hacer que exista mayor enfermedad cerebrovascular, sin duda. En cuanto a tipos o subtipos de ACV, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría son ACV isquémicos, los que ven a diario en el hospital, mayoritariamente son isquémicos. Fíjense, esto está publicado el año pasado en las guías de prevención de stroke americanas de la AHA, en donde ellos dicen que 88% de los casos son isquémicos, un 10% son hemorrágicos y un 2% son hemorragias subaracnoideas. De este porcentaje de isquémicos, que es a lo que en parte se va a referir después en cuanto al tratamiento el doctor Adolfo Savia a continuación de mi presentación, en cuanto a isquémicos, 23% son lacunares, ¿sí?, de pequeños vasos mayoritariamente, y no lacunares el 77%. Cuando vemos los stroke no lacunares, tenemos un 35% de ese grupo que son cardioembólicos, y ahí hay que tener en cuenta mayoritariamente a lo que sucede con los pacientes con fibrilación auricular, 45% de stroke criptogénicos, ¿sí?, y un 17% de mecanismos de trombosis arterial, ¿sí?, de grandes arterias. Debajo van a poder ver que dentro de esos criptogénicos, si uno analiza, hay un 50% que catalogan como ESUS, ¿sí?, como stroke embólicos de causa indeterminada, ¿sí?, después que buscamos la causa y no la encontramos. Así que es importante pensar que en nuestros hospitales, en los servicios de clínica, van a encontrar cualquiera de estas variedades y es la ciencia y arte del médico clínico intentar descifrar qué es lo que está teniendo nuestro paciente. En cuanto a lo que mencionaba de la carga de enfermedad, la mayoría pasa
por factores de riesgo que ustedes conocen, pero quiero detenerme unos minutos a decirles que el factor que más pesa en el desarrollo de accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, es la hipertensión arterial. ¿Sí? Es tan grande, el trabajo que ustedes lean, que hagan en distintos lugares, países del mundo, etcétera, etcétera, la hipertensión arterial es un problema prioritario. Recuerden que en Argentina tenemos entre 36 y 40% de adultos hipertensos, y de ese pool inmenso de pacientes que son hipertensos, solamente el 40% conoce su situación. ¿Sí? O sea que el reconocer a los pacientes hipertensos sería un desafío que tenemos este próximo viernes, mañana, cuando vayan a su consultorio, es decir, seguir tomando la presión arterial porque es una posibilidad de diagnosticar algo que puede llegar a cambiarle la vida a los individuos. Y por otro lado, les digo una cifra que puede generarle frustrante, por lo menos cuando la escuchamos o cuando yo la escucho, me hace mucho ruido, es que con todo lo que sabemos hoy de hipertensión arterial en lo que es el manejo, en lo que es el tratamiento farmacológico, el no farmacológico, en América Latina solamente el 20% de los pacientes está controlado. ¿Sí? Controlado en hipertensión arterial decimos que es cuando está por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Es decir, que ahí es donde tenemos que mirar como para empezar a corregir. En cuanto a otros factores que tienen importante carga de enfermedad, ustedes van a ver en este gráfico de barras, lo que sería verde claro, ¿sí? Parece un verde claro, es isquémico, el verde oscuro es hemorrágico, ¿sí? Está la polución ambiental, el alto índice de masa corporal, es decir, el sobrepeso y la obesidad, la elevación de glucosa, pacientes diabéticos, pacientes fumadores, las dietas altas en sodio, el LDL colesterol elevado, insuficiencia renal, dietas que son poco saludables, como bajo consumo de frutas, el uso de alcohol, y esto estamos en Mendoza ahora dando la charla, así que creo que fue un error seguramente del trabajo, pero bueno, invítenme igual, invítenme a pesar de esto. El uso de alcohol, también obviamente hay factores sociales, como vamos a ver más adelante, que influyen. Es decir, que mucho de lo que ustedes conocen, que parece algo teórico, en la vida real puede desarrollar un stroke el paciente que tiene alguno de estos componentes. ¿Qué dicen, por ejemplo, las guías internacionales de hipertensión arterial publicadas en el año 2020? Que tenemos que tratar de tener a los pacientes que tuvieron, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico por debajo de 140-90, así como un objetivo primario, es decir, cuando lo vemos que está por encima de 140-90, obviamente después de las 48-72 horas, cuando el paciente está estable post-stroke, vamos a intentar bajar a 140-90, pero un objetivo mucho mejor pensado y que puede tener un pronóstico a futuro el paciente que tratamos, es intentar llevarlo a presiones por debajo de 130-80, es decir, es una mejor cifra bajarlo a 130-80 para prevenir un nuevo stroke. ¿Sí? Esto lo van a ver seguramente con la doctora Gabriela cuando vean prevención secundaria, pero no quería dejar de mencionárselos. Por otro lado, sepan también que en lo que es enfermedad cardiovascular de causa aterosclerótica, es decir, ya sea accidente cerebrovascular de causa aterosclerótica o un infarto agudo de miocardio, estamos teniendo objetivos cada vez más pretenciosos. ¿Sí? Ustedes saben que en los pacientes de alto riesgo intentamos tener un LDL por debajo de 70, ¿sí? un paciente con riesgo moderado por debajo de 100, y un paciente de bajo riesgo por debajo de 116 miligramos por decilitro de LDL, pero hay un grupo que es catalogado de alto riesgo, de muy alto riesgo, aquellos que están en prevención secundaria, por ejemplo, que sería un objetivo lógico llevarlo a por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y esto es algo novedoso, ¿sí? Que se publicó hace 2 años con la pandemia, hemos detenido el tiempo parece, pero un poquito antes de que comience la pandemia se publicaron estas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto a estos objetivos que les transmito en este momento. Por otro lado, sepan que hay un objetivo secundario también, que es observar el colesterol no HDL en nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Cuál es el colesterol no HDL? Bueno, es uno de los cálculos que no requerimos mirar el celular, ¿sí? Es el colesterol total menos el colesterol HDL. Y los objetivos son un poquito distintos al del LDL. Fíjense que en los de muy alto riesgo necesitaríamos menos de 85 como objetivo, menos de 100 en los de alto riesgo, y menos de 130 en los de moderado riesgo. Esto lo van a ver más adelante en detalle. En cuanto a las acciones para recomendar a nuestros pacientes, ¿sí? Como decíamos, la carga
mayor de enfermedad está en estos factores. Obviamente reducir la sal, disminuir el estrés, realizar actividad física en forma regular, dejar de fumar, una dieta saludable, moderación, disminución del consumo de alcohol y en algunos casos la suspensión y la reducción de peso, mantener un peso saludable. El control periódico de la hipertensión arterial es fundamental y fíjense, hace algunas semanas, esto que publica la American Heart Association, este documento, ¿sí?, en donde un poco habla de lo que estamos conversando en este momento y lo que vieron en la imagen anterior, de las 8 cuestiones fundamentales que deberíamos realizar o deberían realizar nuestros pacientes para prevenir la enfermedad cardiovascular, en donde la alimentación es primordial, la actividad física regular también, el control glucémico, el control del peso, el control de lípidos, el control de la hipertensión arterial, no fumar, pero fíjense acá en amarillo lo que está agregando, que esto sí es algo nuevo, preocuparnos por el sueño, y no estamos hablando solamente de la apnea del sueño, sino las horas de descanso, ¿sí?, que realmente es una incorporación que puede sumar, ¿sí?, con menos de 7 horas de sueño, es posible que haya algún incremento en el riesgo cardiovascular de ese paciente. Me pareció novedoso como para comentárselo, creo que no tiene más de 2 semanas. Y por otro lado, este otro gráfico que proponen en este documento, que es asociar estos 8 factores importantes de cambio que decíamos para recomendarlo a nuestros pacientes, enmarcarlos también en lo que sucede con los determinantes sociales, ¿sí? Saben que en la enfermedad cardiovascular, lamentablemente, como en otras, hay un gradiente social en salud tremendo. Es decir, que a los pacientes que tienen peor nivel socioeconómico les va peor. Lamentablemente es así, en Argentina, en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. Entonces, tratar de focalizar en dónde está nuestro paciente es muy importante, ¿sí?, para trabajar en la adherencia, trabajar en el seguimiento de ese paciente. Es decir, que los determinantes sociales también son importantes y fíjense acá arriba, los determinantes psicológicos, el impacto psicológico de la enfermedad. O sea que también tenemos que estar atentos a lo que sucede en ese aspecto. Para terminar, porque me dieron 10 minutos y creo que lo estoy cumpliendo, creo que estamos terminando a tiempo, tiene que ver con lo que nosotros vemos en forma abstracta, o estamos escuchando ahora, o van a escuchar más adelante, tiene un impacto real, ¿sí? Yo les cuento una breve anécdota de un paciente que lo conocí en la sala de internación, en donde el paciente había tenido un accidente cerebrovascular, en ese caso hemorrágico, un paciente joven, 50 y pico de años, y cada vez es más joven, 50 sigue siendo joven, que me dijo algo parecido a esto. Doctor, si yo hubiera sabido que la hipertensión arterial me podía generar esto que tengo ahora, me hubiera tratado antes. Y pensaba, ¿no?, si en realidad... ¿quién es el responsable o quiénes somos los responsables de transmitirle todo esto que estamos hablando acá al paciente? Yo creo que la Wikipedia y Google seguro no es. Es decir, que como sistema de salud tenemos que intentar que el paciente sepa que tiene que tomar estas acciones de prevención, que hoy no las siente, no las entiende, pero tenemos que nosotros acompañar ese proceso de entendimiento para que pueda tener una buena adherencia y pueda tratarse en tiempo y forma. Les agradezco mucho por estos minutos y bueno, quedo atento para lo que necesiten. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente tu exposición y la verdad que nos deja pensando una reflexión interesante esta última que has hecho como para tener un abordaje integral del paciente y sobre todo preventivo. Haciendo uso de nuestra promoción y prevención que siempre tenemos que tener en cuenta como médicos clínicos, además de que es una especialidad que debería tener en cuenta sobre todo estos factores ahora que nos preocupamos más por el hombre sano que por el enfermo. Así que muchísimas gracias. A continuación vamos a darle espacio a otra conferencia. Al final de las 3 conferencias vamos a tener tiempo para preguntas. Acuérdense que pueden ir planteando sus preguntas en el chat. Entonces, como les decía, a continuación va a hablar el doctor Adolfo Savia. Él es médico emergentólogo y clínico, es presidente del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Medicina. Y el tema que va a abordar son las conductas al ingreso en el departamento de urgencias, la sala de internación clínica y en cuidados críticos. Bienvenido, Adolfo, y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes esta actividad. Bueno, es difícil hablar después de Rodrigo, que
que deja la vara realmente muy alta, así que gracias, gracias por darme este lugar, gracias Susana. Ahí lo veo a Federico, compañero de aventuras de hace algunos años, ¿no? Que no se olvide, ¿eh? Mirá, yo sabía, ¿eh?, que te habías olvidado. Yo sabía que te habías olvidado. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a tomar el tema que me toca a mí. Vamos a hablar del manejo del accidente cerebrovascular en toda su fase aguda, ¿sí?, desde el mismo lugar de la emergencia, o sea, desde el manejo prehospitalario hasta la sala de terapia intensiva. Sin repetirme de todos los mensajes tan importantes que nos dejó Rodrigo, yo siempre empiezo mis charlas diciendo que el ACV es la principal causa de discapacidad en nuestro país. Todos los que hacemos emergencia y crítico nos entrenamos para disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, y cuando trabajamos, por ejemplo, en trauma, hacemos mucho entrenamiento en el manejo del paciente para bajarle el riesgo de discapacidad. Sin embargo, parecemos un poco dormidos, o parecíamos un poco dormidos, en el manejo del accidente cerebrovascular, que es la principal causa de discapacidad en nuestro país, y la tercera o cuarta causa de muerte, dependiendo cómo leamos las estadísticas. El impacto que tiene el accidente cerebrovascular a nivel individual, personal, familiar, social, laboral, y como carga para el sistema de salud, es enorme. Por lo tanto, celebro que hoy estemos todos juntos charlando de un tema tan importante. Al mismo tiempo, el accidente cerebrovascular es un desafío sumamente interesante para la medicina de emergencias, porque es una de estas enfermedades tiempo dependientes. Por cada minuto de evolución de un accidente cerebrovascular no lacunar, que nos explicaba Rodrigo hace un ratito, es decir, aquellos que involucran un vaso más grande, se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto. 2 millones de neuronas por minuto que mueren mientras tomamos decisiones. Si estas decisiones están bien fundamentadas, están protocolizadas y nuestros sistemas de atención son fluidos, ahorramos neuronas y podemos disminuir la morbilidad. En cambio, si nuestros sistemas de atención no son fluidos, no están protocolizados, mientras tomamos decisiones, mientras dudamos, mientras ocurren problemas logísticos, mueren millones de neuronas. Por lo tanto, digo, siempre que estemos ante un accidente cerebrovascular, imaginemos que estas neuronas están muriendo y que nos apuran para poder tomar decisiones y realizar acciones. Al mismo tiempo, pensemos que el accidente cerebrovascular es una emergencia tiempo dependiente, porque para administrar el tratamiento de recanalización, es decir, abrir la arteria tapada en el caso de un accidente cerebrovascular isquémico, que podemos hacerlo básicamente con trombólisis endovenosa y o con la combinación de trombectomía mecánica, tenemos una ventana temporal más o menos estrecha. Es decir, que para poder administrar el trombolítico endovenoso tengo hasta 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Es decir, hay un tiempo previo, incluso al tiempo prehospitalario médico, en el cual el paciente y su familia reconocen la emergencia, contactan al sistema de salud, son evaluados, donde todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que logren reconocer la importancia de la emergencia, logren acceder rápidamente al sistema de salud. Entonces, para el trombolítico endovenoso tenemos una ventana de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Y no es lo mismo administrar el trombolítico dentro de los 90 minutos de inicio de los síntomas, donde ahí, como les muestra el gráfico, el número necesario a tratar son 4, es decir, con que yo trato 4 personas, una se va a beneficiar con el tratamiento fibrinolítico. Pero fíjense que este número necesario a tratar se duplica cuando yo me acerco a los 180 minutos, es decir, a las 3 horas, y ni hablar cuando estoy cerca de los 270 minutos, que se va a 14 pacientes. Son pocas las intervenciones en medicina que tienen un NNT de 4, ¿sí? O sea, francamente es una terapéutica sumamente exitosa para disminuir la morbilidad, pero es absolutamente tiempo dependiente. Y con la trombectomía mecánica nos pasa algo similar. Tenemos una ventana en los pacientes que tienen obstrucción de gran vaso, que son los que tienen indicación de trombectomía, tenemos una ventana de 6 horas para la mayoría de los pacientes, y puede haber ventanas más extendidas, incluso hasta 24 horas en pacientes súper seleccionados, pero mientras más rápido realicemos la trombectomía, mejores son los resultados. Están muriendo millones de neuronas por minuto, y es un gran desafío para la coordinación de todos nuestros sistemas prehospitalario, hospitalario, poder dar una respuesta rápida al paciente. Y a su vez, recordar que también el ACV es un desafío porque, francamente, en su fase aguda es una patología absolutamente subtratada, ¿sí? Todos nosotros hemos tenido relación en cuanto al manejo de prevención secundaria, en cuanto a estudio del paciente, en cuanto a rehabilitación, que nos parece realmente importante, pero en la fase hiperaguda ha habido durante muchos años un vacío de tratamiento, ¿sí? Esto es
un trabajito un poco más viejo, es el Arenas, publicado ya en el 2014, donde suponemos que hoy por hoy estamos en otro momento totalmente diferente, pero en el 2014 solo el 1.2% de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico recibían tratamiento fibrinolítico, es decir, el 98.8% de los pacientes no eran tratados. Hoy suponemos estar en otro lugar, pero al ser el ACV una patología subtratada en la fase hiperaguda, cualquier modificación que nosotros hagamos en el manejo de nuestros flujos para poder atender mejor a los pacientes más rápido y que accedan a la terapia de recanalización, si son candidatos, va a generar un gran impacto, ¿sí? Así que, francamente, es bueno pensar el accidente cerebrovascular como un desafío y pensar que este desafío no depende exclusivamente de la necesidad de recursos, ¿sí? Acá yo les traje un trabajito reciente publicado en la revista Argentina de Neurología, donde se hacía una pequeña encuesta de los limitantes para la terapia de recanalización en distintos centros del país, y van a ver que solo en el 50%, 59% de los casos era la falta de la droga. En el resto de los casos, los limitantes tenían que ver con la organización del sistema. Por lo tanto, acá no se trata de la falta de un recurso exclusivamente, de un recurso que se puede conseguir, sino que se trata de organizarnos para poder darle la respuesta a ese paciente que tenemos que poder ofrecer. Y a veces, cuando hablamos del manejo hiperagudo, en algunos contextos pareciera que habláramos de terapias experimentales o de terapias que no son estándar, y la verdad que es todo lo contrario. ¿Sí? Acá tienen una pequeña línea de tiempo, en la cual vemos que el RTPA, que es el trombolítico que utilizamos para fibrinolisis endovenosa en accidente cerebrovascular, está aprobado por la FDA para la ventana de 3 horas desde 1995. ¿Sí? Desde 1995 es clase 1A, y es lo que nuestros pacientes necesitan para tratar para la terapia de recanalización dentro de las primeras 3 horas de inicio de los síntomas. ¿Sí? Unos años después, en el 2008, la ventana se extendió 4 horas y media con RTPA, y a partir de ahí se abrió un poco la época moderna del manejo del accidente cerebrovascular, unos años después con los trials más nuevos de trombectomía, donde francamente esa terapia cobró una enorme relevancia. Entonces fíjense que tenemos una gran cantidad de décadas de historia del tratamiento del accidente cerebrovascular. Estamos hablando de que la terapia de recanalización en la fase aguda es el estándar de cuidado, y cualquier cosa menos que esta que yo le ofrezca al paciente, no estoy haciendo todo lo que el paciente necesita. Sí, me tocó hablar antes de Rodrigo, me tocó hablar antes de un cardiólogo. Los cardiólogos hicieron su camino en el infarto con Supra y nos enseñaron a todos de cómo mejorar nuestros circuitos para poder atender al infarto con Super ST más rápido. Bueno, nosotros desde la CB estamos aprendiendo del camino que ellos hicieron para seguir esa dinámica de trabajo en la cual tenemos que optimizar nuestros procesos. Y hoy por hoy, a nadie se le ocurriría dejar una arteria de un infarto con Supra cerrada. Bueno, en el accidente cerebrovascular vamos por el mismo camino y debería ocurrir una dinámica parecida. Pero para que esa dinámica parecida ocurra, tiene que haber una gran interacción entre todos los que formamos parte del sistema de salud. Por eso fue sumamente interesante que me convocaran para hablar desde el prehospitalario a la sala de terapia intensiva. Porque básicamente, si ustedes quieren una patología que es interdisciplinaria, es el accidente cerebrovascular, donde nos tenemos que relacionar. No solo médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y demás, sino que nos vamos a relacionar con el personal del prehospitalario, donde las acciones incluso administrativas para optimizar la recepción del paciente y ganar tiempo en procesos administrativos también son completamente relevantes. ¿Sí? Un guardia de seguridad hospitalario que pueda franquear rápidamente el acceso a la ambulancia y ahorrar 3 minutos salvó 6 millones de neuronas. Así que para que nos vaya bien en el manejo del accidente cerebrovascular, tenemos que pensarlo como una cadena, ¿sí?, en la cual interactuamos un montón de efectores y no los efectores tradicionales que nos cruzamos habitualmente en el pasillo del hospital. Un ejemplo práctico es pensar el accidente cerebrovascular como lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿no? Esperen que quiero compartirles acá el sonido. Pero básicamente un accidente cerebrovascular empieza más o menos como... ¿Y mamá? ¿Qué preparaste para cenar? Rodrigo, que te estoy mirando. Ay, solo un poquito. ¿Qué te hace? Siempre el mismo vos, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá, qué te pasa? Mamá, mamá, decime algo. ¿Qué te pasa, mamá? Sí. Tranquila, tranquila, mamá. Hola, emergencia. Sí, es mi madre, no sé qué le pasa. No puede hablar, tiene la boca torcida. No mueve el brazo, no sé qué tiene. Estábamos tranquilos en la cocina, no sé qué le pasó.
Mamá, tranquila. Como ustedes pueden ver, la paciente del video sufre un foco neurológico súbito, ¿no? Empieza con parecia del hemicuerpo izquierdo, desviación de la comisura labial y un trastorno súbito del habla, ¿sí? Un stroke, un evento súbito, agudo, que la paciente estaba realizando sus actividades normalmente y que interrumpió su capacidad de realizar sus actividades. Completamente discapacitante la lesión que este paciente presenta. Su hijo reconoce que esto es una emergencia y activa el servicio de emergencias. Esto es lo que tiene que ocurrir, ¿sí? Tenemos que empezar a educar a la población para entender que un evento como este tiene la misma prioridad para el servicio de emergencia que si el paciente empezara con dolor torácico opresivo o si sufriera un trauma grave. Es la misma prioridad, no. Son nuestras emergencias tiempo dependientes. Y que si llama a un servicio de emergencias, que es lo más deseable siempre que exista en la comunidad donde el paciente se encuentre, quien recibe el llamado telefónico tiene que poder reconocer que estamos en una emergencia, enviarle una unidad en código rojo, como dijimos recién, con la misma prioridad que si esto fuera un dolor de pecho o un trauma grave, y ya desde ese momento activar el protocolo de ACV. Es decir, empezar a pensar a qué hospital preparado para atender el accidente cerebrovascular voy a derivar al paciente, ¿sí? Y que el equipo prehospitalario que llegue a la escena aproveche el tiempo de traslado y aproveche los tiempos de atención para realizar solamente las actividades que sean requeridas en ese momento y no demore el traslado del paciente al centro de accidente cerebrovascular. Decimos que el tiempo en la escena tiene que ser inferior a 15 minutos, salvo que realmente necesite alguna intervención para salvar la vida del paciente, como podría ser el manejo de la vía aérea. Para que esto ocurra, y que ocurra de la forma que nosotros queremos, rápidamente y con calidad, tiene que estar lo más sistematizado posible. Aquí hay un ejemplo de un protocolo prehospitalario de accidente cerebrovascular que básicamente implica el reconocimiento de los síntomas a través de una escala, como puede ser una escala FAST, ¿sí? Establecer la hora de inicio de los síntomas o la última vez que fue visto normal, ¿sí? Conectar al paciente al monitor, controlar la presión arterial, pero no intervenir fuera del hospital sobre la presión arterial, ¿sí? Medir la glucemia, si tiene menos de 60 de glucemia capilar con foco neurológico, pensar que esto es una hipoglucemia, y tratar la hipoglucemia, si tiene más de 60, no dar ningún tipo de solución dextrosada, colocar un acceso vascular en el brazo que no está afectado, y derivar al paciente al centro que tenga la capacidad de recanalización, es decir, que al menos tenga un tomógrafo y la posibilidad de administrar fibrinolíticos. Y lo ideal es que ese centro esté preparado para recibir al paciente, es decir, que yo lo haya prenotificado, como hacemos en el infarto de miocardio con supra, para que ese paciente, ese centro, se prepare activamente para poder dar una respuesta rápida, ¿sí? Medimos la saturación de oxígeno, si satura menos de 94 le pongo oxígeno, si satura más de 94 no debo administrarle oxígeno al accidente cerebrovascular. Controlo la presión en el prehospitalario, pero no intervengo sobre la presión arterial de rutina, tomo le coloco el acceso venoso en el brazo no parético, siempre que no retrase el traslado, hago una prueba de glucemia capilar y trato de notificar rápidamente al hospital la llegada de este accidente cerebrovascular. Si yo logro notificar rápidamente al hospital, el hospital se prepara para recibirlo y quizás se puede lograr la transferencia directa del paciente a tomografía. Es decir, como hacen nuestros colegas cardiólogos, que donde tienen acceso a hemodinamia, el paciente no queda en la sala de emergencia, sino que va directamente a la sala de hemodinamia. Bueno, nuestra sala de operaciones en el accidente cerebrovascular es la sala de tomografía. Entonces, si yo pudiera lograr que el paciente, cuando llegue a la escena, como les voy a mostrar aquí, en este video, porque este video, si yo puedo lograr que cuando el paciente llegue al hospital, esté siendo esperado, este video que yo les estoy mostrando es un simulacro prepandemia, por eso van a ver mucha gente y sin barbijo, pero si yo le avisé al hospital que estaba en camino, el hospital me está esperando, yo, el equipo prehospitalario se une al equipo hospitalario de accidente cerebrovascular, nos confirmamos que realmente el paciente sea quien dice ser y nos parezca que tiene lo que parece tener, y trasladamos al paciente directamente en la camilla de la ambulancia, sin pasarlo de camilla, ¿sí? Directamente al tomógrafo, ¿sí? Si prestaron atención van a ver que la paciente está conectada al monitor de la ambulancia, que no tiene por qué ser un multiparamétrico, sino conectada al desfibrilador y con un tensiómetro en el brazo y un oxímetro de dedo, ¿sí? Y vean que el equipo prehospitalario se hace uno con el equipo hospitalario, que es como la máxima de la atención de emergencia, ¿sí? Recuperar este divorcio, algo empírico que ocurre en la vida real, y trabajar todos juntos.
Si nosotros estábamos prenotificados, el tomógrafo estaba libre y podemos llevar al paciente directamente al tomógrafo, por el camino vamos haciendo los criterios de inclusión y exclusión de fibrinolisis, haciéndole las preguntas que haga falta. En la mesa del tomógrafo realizamos la evaluación clínica, que es la escala de NIH. ¿Sí? Es muy importante realizar correctamente la escala de NIH y entrenarse, requiere entrenamiento para poderla hacer bien, de modo de poder confirmar el déficit que tiene el paciente. Entonces yo cuando llegué desde el prehospitalario al hospital, ya tengo realizadas las medidas iniciales, realizo la escala de NIH, le pregunté al paciente o a su familiar por el camino hasta llegar al tomógrafo, los criterios de inclusión y exclusión, y le voy a hacer la tomografía inicial, que en nuestro caso, y les recomendamos a todos, que es lo que dicen las guías, que la imagen inicial sea una tomografía de cerebro sin contraste, porque básicamente lo que estamos buscando son contraindicaciones estructurales para fibrinolíticos. Es decir, yo lo que estoy buscando es ver si tiene sangrado o tumor, ¿sí? En las primeras horas del accidente cerebrovascular es poco probable que yo evidencie la lesión isquémica, y si la evidencio, bueno, tengo que pensar si no lleva más horas o si no tiene una obstrucción de gran vaso con pocas colaterales o lo que fuera. Entonces, digamos que la tomografía inicial es para descartar contraindicaciones estructurales. Una vez que yo hice la tomografía inicial, podría tomar la decisión de explicarle al paciente que me parece que tiene un accidente cerebrovascular por la presentación clínica, que tiene criterios de inclusión porque esto le está provocando un déficit francamente discapacitante, que no tiene criterios de exclusión, es decir, que no tiene cirugías recientes, no está anticoagulado, no tuvo traumatismo de cráneo, no tiene malformaciones vasculares, no tiene tumores, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene criterios de exclusión, por lo tanto, le recomiendo la posibilidad de recibir la terapia de reperfusión, en este caso podría ser trombólisis endovenosa, ¿sí? En protocolos muy organizados, la trombólisis endovenosa podemos hacerla en la misma sala de tomografía. Acuérdense que queremos ahorrar neuronas, queremos ahorrar tiempo. El trombolítico endovenoso que está recomendado en las guías es el RTPA. La dosis de RTPA es 0.9 miligramos por kilo, el máximo es 90 miligramos, independientemente del peso del paciente, o sea, si pesa 120 kilos, le va a tocar 90 miligramos. La administración de la RTPA implica la preparación, que como están viendo arriba a la derecha de la imagen, todas estas son imágenes reales, ¿sí? De preparación y administración de la RTPA en el tomógrafo, en el centro donde yo estuve hasta hace muy poquito. Requiere la preparación y luego la administración. 0.9 miligramos kilo, el 10% de la dosis calculada lo vamos a dar en bolo durante un minuto, y el resto de la dosis, es decir, si yo calculé por ejemplo 90 miligramos, 9 miligramos se los voy a dar en bolo durante un minuto, y los restantes 81 miligramos se los voy a colocar en infusión, idealmente con una bomba de infusión, en el transcurso de una hora. Normalmente en protocolos cortitos como el que yo les mostré, o en protocolos optimizados como el que yo les mostré, lo que solemos hacer es dar el bolo de RTPA, y luego del bolo de RTPA, si tenemos la posibilidad de realizar el tratamiento, realizamos una angiotomografía de tórax, una angiotomografía de cerebro para ver los vasos intracraneales, y con eso confirmar la necesidad de trombectomía mecánica. ¿Sí? Entonces damos el bolo, hacemos la angiotomografía, ¿sí? Que nos lleva muy poquito tiempo, y mientras tanto estamos preparando la infusión. Este caso en particular, van a ver la cerebral media derecha en su porción M1 completamente amputada, ¿sí? Y abajo del corte de vasos intracraneales van a ver el catéter con el trombo residual que se pudo retirar de a través de la trombectomía mecánica. Lo importante es que la angiotomografía de cerebro solo la voy a realizar si puedo ofrecer trombectomía, por supuesto. Si no tengo disponibilidad de ese tratamiento, no voy a exponer al paciente al contraste en agudo por el riesgo de las reacciones alérgicas, y también porque todavía no sé su función renal ni nada, entonces riesgo-beneficio no lo justifica en este momento si no le puedo ofrecer trombectomía mecánica, ¿sí? Si lo puedo ofrecer, la verdad que salvo que yo sospeche o tenga un antecedente en mis registros electrónicos de que el paciente tiene alguna nefropatía o lo que fuere, después puedo hacerlo sin mayores problemas. ¿A quiénes le toca la trombectomía mecánica? Bueno, esto yo ya voy terminando, pero esto es muy importante recordarlo, porque si bien hay muchas similitudes con el infarto de miocardio, tenemos algunas diferencias, ¿sí? Y esto es importante recalcarlo, porque la trombectomía mecánica, es decir, retirar el trombo
hay distintos tipos de catéter, o aspirarlo, o lo que fuere, se puede hacer cuando, o es clase 1A, cuando el trombo está en un gran vaso proximal, ¿sí? Habitualmente esto es circulación anterior, es arteria cerebral media, porción M1, ¿sí? A medida que yo me voy alejando de eso, bueno, tiene menos nivel de evidencia y es también más difícil, es decir, no todos los accidentes cerebrovasculares son candidatos a la trombectomía mecánica, ¿sí? O sea, esto no es como en el infarto con supra, que si yo tengo trombectomía o trombolisis, o si yo tengo hemodinamia o trombolisis, siempre elijo hemodinamia. Aquí hay pacientes que son candidatos a hemodinamia y otros pacientes que no lo son. Entonces, ¿quiénes pueden ir a trombectomía mecánica con indicación clase 1A? Pacientes mayores de 18 años que tienen una escala de ranking previo a este evento de 0 o 1, es decir, son pacientes con mucha independencia, que tienen oclusión proximal del segmento M1 de la cerebral media o carótida interna intracraniana, ¿sí? Si está dentro de las 4,5 horas de inicio de los síntomas, debe recibir tratamiento fibrinolítico, o sea, recibe ambos tratamientos, el tratamiento fibrinolítico y la trombectomía mecánica. Y no se espera la evolución del tratamiento fibrinolítico para indicar la trombectomía mecánica, ¿sí? Porque en este tipo de casos, cuando hay obstrucción proximal, el tratamiento fibrinolítico no es tan efectivo. Entonces no se espera la resolución, ¿sí? Del paciente, sino que se indica la trombectomía mecánica. Habitualmente tiene que tener un NIH mayor que 6, esto es lo que dicen las guías, pero van a ver que podemos discutirlo, más que nada si el déficit es invalidante, por más que no puntúe tanto en la escala de NIH, que es una escala muy completa, muy interesante, pero tramposa en algunos aspectos, ¿sí? Habitualmente sin imágenes especiales vamos a hacer la trombectomía dentro de las 6 horas y pasadas las 6 horas, bueno, hay que seleccionar correctamente a los pacientes para realizar un tratamiento costoso y que no tenga beneficios o que incluso pueda ser perjudicial. Entonces vamos a necesitar imágenes especiales, habitualmente perfusión por tomografía o algún estudio por resonancia para poder seleccionar correctamente a los pacientes. Esto es una guía muy reciente de la European Stroke Organization que nos recordó esto de la necesidad de la terapia combinada. O sea, los pacientes que están dentro de 4 horas y media y tienen obstrucción de vaso proximal, les toca trombolíticos y les toca trombectomía mecánica. Los pacientes que tienen obstrucción de vaso proximal, pero están fuera de la ventana trombolítica o tienen contraindicaciones, irán a trombectomía primaria. Los pacientes que no tienen obstrucción de vaso proximal van a ir solo a trombolisis. Finalmente, ¿sí? Una vez que yo estoy administrando el fibrinolítico, viene esta primera hora donde va a continuarse la infusión del fibrinolítico. Esta primera hora, seguida de estas primeras 24 o 48 horas, son el momento más crítico. Todos queremos ser cowboys y trombolizar en el tomógrafo, pero viene este periodo luego de cuidar al paciente. Si queremos ser exitosos en la recanalización del paciente, tenemos que cuidarlo y cuidarlo mucho. Esto significa un monitoreo muy estricto de la presión arterial, monitoreo de los signos y síntomas del paciente, realizar el NIH cada 15 minutos, cuidar en general al paciente, ¿sí? Imagínense que una caída, que siempre es un evento catastrófico, una caída intrahospitalaria, una caída infundiendo un trombolítico, sería un evento francamente adverso, que un familiar y ha pasado, le administre al paciente algo de comer. Yo recuerdo alguna vez que me dijeron, como lo vi mejor, le dio un alfajor. Esto es un evento realmente muy grave, entonces tenemos que cuidar la infusión del fibrinolítico, monitorizar al paciente y cuidar y contener al paciente y su familia para que esto pueda ocurrir con seguridad, ¿sí? Si el paciente se siente mejor y se intenta levantar de la cama porque empezó a sentir o empezó a tener la posibilidad de movilizar un miembro que antes no movilizaba, puede ocurrir una caída y sería realmente un evento muy, muy complejo. Y por supuesto, el monitoreo general, ¿no? Si yo veo que la presión arterial excede los 185-110 durante la infusión del trombolítico, debo detener la infusión del trombolítico, administrar el tratamiento endovenoso para la presión arterial y luego considerar si logro el control de la presión arterial y reiniciar la administración del fibrinolítico. Y esto es muy importante, ¿sí? Si el paciente deteriora neurológicamente, empieza con cefalea y demás, debo detener la infusión del fibrinolítico y retomografiar por la posibilidad de transformación hemorrágica. Si mi paciente empieza con edema facial, edema en la lengua, y pienso que tiene angioedema, debo detener el fibrinolítico e iniciar el tratamiento precozmente para el angioedema, porque francamente llegar a la necesidad de hacer una vía aérea quirúrgica sería un evento muy, muy complejo en un paciente que está recibiendo un fibrinolítico. Por lo tanto, el cuidado de este paciente dentro de la primera hora, dentro del primer día y dentro de las primeras 48 horas, define la evolución final que va a tener este paciente. Por último, ya estoy cerrando,
Recordar que esto, lo que estamos charlando hoy es el manejo de la ACV. Y si bien apuntamos hacia el ACV isquémico, es importante pensar, como dijo Rodrigo, que son los más frecuentes, es importante pensar que para el ACV hemorrágico tenemos mucho para hacer también, ¿sí? Tenemos todavía algunos, estamos chipeados, entre comillas, con este concepto de que, bueno, si es isquémico está mejor que si es hemorrágico, y no es así, o sea, vieron que en el isquémico tenemos mucho para hacer, pero en el hemorrágico también. Entonces, también el ACV hemorrágico es una emergencia de tiempo dependiente donde tenemos un montón de intervenciones neurocríticas para poder realizar y que cuanto antes estas intervenciones se realicen y sean de buena calidad, mejor le va a nuestro paciente, ¿sí? Y un concepto importante, más allá del manejo general, en el que no me voy a extender, pero que es importante que todos lo tengamos claro y protocolizado, es la pronosticación del paciente, ¿sí? A veces a todos nos pasa que sentimos poco de tristeza al ver un paciente con muy sequelado y con un ACV hemorrágico y tenemos la tendencia a pensar que son estatus irreversibles o que son estados muy complejos, y esto no siempre es así. O sea, esperemos a haberle brindado al paciente el soporte completo durante al menos 48 horas, es decir, haber hecho todo lo que correspondía hacer con ese paciente y luego pronosticarlo, ¿sí? No bajemos los brazos tan rápido porque hoy tenemos muchas cosas para hacernos con nuestros pacientes, tanto en ACV isquémico como en ACV hemorrágico, ¿sí? Recuerden que, como medidas adicionales, desde el ingreso el paciente debe recibir terapia con estatinas de alta intensidad. Si hicimos tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica, debo hacer una nueva imagen a las 24 horas de la reperfusión para evaluar si hubo transformación hemorrágica. A las 24 o 48 horas, dependiendo del paciente, la obstrucción de vaso, el estado clínico en general, voy a iniciar tratamiento antihipertensivo vía oral, pero ojo que yo lo voy a ir titulando con el tratamiento antihipertensivo endovenoso si es que lo recanalicé. Acuérdense que yo no quiero que pase de 185 a 110. Luego de la tomografía de control, voy a iniciar prevención secundaria con aspirina. Luego de la tomografía de control, puedo iniciar profilaxis para la trombosis venosa profunda con enoxaparina, pero si el paciente tiene alto riesgo, incluso desde el minuto cero del ingreso, puedo indicarle tromboprofilaxis mecánica, ¿sí?, con algún dispositivo tipo Flowtrom. Tengo que hacer un buen control de la glucemia, habitualmente tratamos a partir de 180, es decir, vieron que somos algo permisivos, porque una hipoglucemia en un cerebro agudo sería un evento catastrófico, la hiperglucemia tampoco también lo es, ¿no? Pero digamos que si nos ponemos muy estrictos en el manejo de la glucemia en la fase aguda, corremos el riesgo de generar alguna hipoglucemia y que sea un evento francamente muy dañino. No alimentar al paciente hasta haber hecho una prueba de deglución. Habitualmente, esto depende de la práctica local de cada centro, nosotros hacemos dos pruebas, ¿sí? Una prueba tipo triage a pie de cama, hecha por el médico que está a cargo del paciente, y luego una prueba estandarizada y demás, a cargo de fonoaudiología, de kinesio, de rehabilitación, que pueda hacer una evaluación más compleja y defina si es necesario alguna prueba un poco más compleja, pero no alimentar a ningún paciente, ni hablar a los que tuvieron afasia, ¿no? Pero, o un trastorno del habla, pero no alimentar a ningún paciente hasta haber realizado una prueba de deglución. Si el paciente evoluciona bien, retirar precozmente accesos vasculares, ¿sí? Rápidamente, apenas podamos sacar los accesos vasculares, mejor. Lo último que quiero es una flebitis en el brazo no parético, así que vamos, retirar precozmente los accesos vasculares para permitir la deambulación precoz. No ponerle sondas si no es necesario, esto desde el ingreso, y si la hubiéramos puesto por la razón que sea, retirarlas lo más precozmente posible. Obviamente que iniciar el estudio etiológico, basado en la sospecha clínica, tampoco es un escopetazo al aire buscando enfermedades Fabry a todos los pacientes, sino pensar qué es lo que tiene nuestro paciente y tratar de hacer el estudio etiológico. Lo que no puede faltar nunca, más allá de los estudios de vasos de cuello y demás, es buscar la FA, seamos muy agresivos en la búsqueda de la FA, persigamos la FA oculta, conectemos al monitor, tengamos alarma de FA, pongamos holter, seamos muy exigentes en la búsqueda de la fibrilación auricular, ¿sí? Si el paciente tiene fibrilación auricular, indicar el tratamiento anticoagulante, ¿sí? Pero no anticoagular en el agudo, ¿sí? Hay algunas reglas para indicar la anticoagulación que luego podemos charlar, movilización, psicoterapia, terapia física, fono, todo lo que podamos hacer es sumatorio, no es que RTPA mata rehabilitación, ni mucho menos, sino que son aspectos sumatorios para poder ayudarnos y ayudar a nuestro paciente. Y preparar el alta, ¿sí? O sea, si yo quiero que a mi paciente le vaya bien, tengo que ayudarlo a que tenga una mejor vida de acá en adelante. Entonces, generarle seguimiento, cesación tabáquica, todo lo que yo pueda hacer para que mi paciente mejore, realmente le va a ser muy bien.
Y finalmente es esto, ¿sí? Yo siempre pienso que el accidente cerebrovascular, como les dije al principio, requiere que trabajemos juntos, que trabajemos integrados, que seamos creativos, que pensemos afuera de la caja. Entonces, creo que el mejor ejemplo que yo puedo encontrar son los equipos de pista de Fórmula 1, ¿sí? Entonces, nada, acá yo les estoy mostrando un equipo de pista, un equipo de boxes, de las 500 de Indianápolis, pero del año 1950, donde cada uno de sus integrantes hace lo mejor que puede para ayudar al paciente con los recursos que tiene, con el conocimiento que tiene y demás, ¿sí? Lo mejor de lo mejor, pero fíjense, del año 1950. Les pongo el audio para comentarles. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Fíjense, 67 seconds, esto eran las 500 de Indianapolis, lo mejor de lo mejor. Fíjense la enorme diferencia con un equipo de pista moderno, ¿sí? Todos preparados, con roles y responsabilidades claras, esperando a su paciente con sus elementos de protección personal colocados, todos listos para poder brindar la atención. Fíjense la enorme diferencia, y esa diferencia no se debe a un desarrollado hidráulico, se debe a lo mismo. Por eso el desafío, y con esto les agradezco de nuevo la invitación, es que entre todos podamos organizarnos, poder poner nuestro esfuerzo como profesionales de la salud de las distintas ramas para fortalecer el sistema, para darles a todos nuestros pacientes las mejores posibilidades, sin importar la hora que consulten, el lugar en el que consulten, para que puedan acceder al mejor tratamiento. De mi parte, es todo, les agradezco mucho. Quedo a su disposición para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias tanto a Rodrigo Sabia como a Adolfo Sabia. No lo había reconocido, Adolfo, como está tanto tiempo. Disculpen, hemos trabajado mucho en varias guardias, en varios servicios de emergencia en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ya lo dijeron los disertantes anteriores, esta es una enfermedad que produce un alto grado de discapacidad, es la principal enfermedad que produce la discapacidad en los adultos en el mundo, ¿sí? Y ahora, como también dijeron, es una de las patologías interdisciplinarias. Contamos con un médico de una especialidad médica, valga la redundancia, especialidad clínica, que se llama fisiatría o medicina física y de rehabilitación. Es otro de los integrantes que, como dijo antes Adolfo Sabia, tiene que estar en algún momento esperando para que en el box, como un auto Fórmula 1, se pueda abordar integralmente un paciente con un ACV isquémico que presente una secuela como ser espasticidad o cualquier otra secuela neurológica, ¿sí? Así que presentamos al médico especialista en fisiatría, Edgardo Cersósimo. Es un médico de Mendoza con amplia experiencia, ¿sí?, en el manejo de las personas con espasticidad y ACV y cualquier otra secuela por el ACV, ¿sí? Y desarrolla su actividad profesional en destacadas instituciones del sistema de salud en la provincia de Mendoza. Ahora nos va a contar un poco cuál es la actividad que realizan los médicos fisiatras y va a hablar de algunos conceptos de la especialidad que él aborda, ¿sí? Adelante. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, vamos agrandando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Edgardo Cersósimo,
Yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación. Me formé acá en la provincia de Mendoza. Vamos a empezar a hablar sobre el abordaje, sobre el rol del médico fisiatra. Acá está un poquito mi formación. Los objetivos de esta charla son la función del médico fisiatra, cuál es el rol en cualquier patología, principalmente en este curso, en el accidente cerebrovascular. Vamos a hablar un poco de la definición de discapacidad. Nosotros somos una especialidad que estamos en permanente contacto con la discapacidad. La discapacidad en sus diferentes etiologías. También vamos, para finalizar luego, vamos a hablar de qué criterios debemos tener en cuenta al derivar a fisiatría o a rehabilitación. La medicina física y rehabilitación, como pueden ver ahí, es una especialidad médica que realiza el diagnóstico de la discapacidad. Esta puede ser transitoria o permanente, física y o cognitiva, y trata de restablecer al máximo la función perdida en ese paciente. Siempre en rehabilitación tenemos objetivos de tratamiento. Nuestro principal objetivo es la prevención. Todos nuestros pacientes tienen algún evento y no están exentos de tener algún segundo evento. Entonces, el médico fisiatra empieza a actuar desde las unidades de stroke, desde las unidades de terapias intensivas, para prevenir mayores complicaciones. Antiguamente nuestros pacientes llegaban a nosotros con patologías prevenibles como lesiones por presión, como osificaciones heterotópicas. Bueno, todas esas patologías pueden ser prevenidas. Somos una especialidad que diagnostica procesos discapacitantes. Generalmente el paciente viene a nosotros por cualquier consulta y podemos evaluar y ver qué otros temas les están. Se me borró acá. El médico fisiatra supervisa los programas de rehabilitación, es el médico cabecera del equipo, realiza intervenciones no quirúrgicas, prescribimos ayudas técnicas y pronosticamos el objetivo final de nuestro tratamiento, pronosticamos la condición de ese paciente. Somos una especialidad que tiene mucho que ver con la reinserción social de ese paciente. La función, diagnosticamos y evaluamos sectores corporales comprometidos, vemos la limitación funcional de ese paciente, evaluamos todas sus independencias. Somos una especialidad que ve todo lo que tiene que ver con lo que el paciente es capaz de hacer, en tanto a su autocuidado, a la alimentación, al vestido, a su higiene, y elaboramos un plan de rehabilitación. ¿A qué le llamamos rehabilitación? A un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento para reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud. Unos datos importantes es que la rehabilitación es una parte esencial de la cobertura de salud universal, junto con la promoción de la buena salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento y los cuidados paliativos. La rehabilitación, tenemos que saber que ayuda tanto a niños como adultos, como a personas mayores, en mejorar su independencia día a día, permitiéndoles participar de distintas actividades educativas, laborales, recreativas, y llevar a cabo actividades le den sentido a su vida. Hay que saber que en el mundo hay cerca de 2.400 millones de personas que tienen alguna afección que se beneficiará con el tratamiento de rehabilitación. Actualmente sabemos que la población ha aumentado su esperanza de vida, su expectativa de vida, entonces, por ende, tenemos más pacientes que van a tener problemas de salud con alguna patología discapacitante o incapacitante. Y en la actualidad hay que saber que hay muchos sectores que no tienen acceso a la rehabilitación. Hay muchos países en donde hay un 50% de esa población que no acceden a los servicios de rehabilitación. Estos son algunos conceptos que tenemos que saber
que están mal entendidos en rehabilitación. Se piensa que la rehabilitación es solo para pacientes con problemas prolongados, y ahí es cuando nos equivocamos. Tenemos que saber que la rehabilitación es una parte esencial del servicio de salud, que cualquier persona con cualquier patología debe tener acceso a la rehabilitación, no siempre cuando tenga alguna patología grave, siempre alguna patología que le limite su actividad en la vida diaria y necesite de esta especialidad. La rehabilitación no debe ser considerada como un lujo ni un servicio disponible solo para unos pocos que puedan acceder, aquellos pacientes que tengan obra social o poder adquisitivo. Tampoco es considerada o debe ser considerada un servicio opcional que se llegue a la rehabilitación cuando fallen o lleguen posterior a otras terapias. Generalmente, y gracias a la inserción del médico fisiatra en los hospitales de agudo acá en la provincia de Mendoza, ya estamos teniendo intervención al lado del paciente en la cama de terapia intensiva. Es necesario que todas las personas tengan acceso a programas de rehabilitación. Hay distintos niveles de rehabilitación que hay que conocer. Y siempre debemos considerar que la rehabilitación debe ser lo más rápido posible para evitar las mayores secuelas. Cuando hablamos en rehabilitación, sabemos que contamos tanto con medios farmacológicos. Nosotros utilizamos medicamentos por vía oral, medicamentos intramusculares. Hay médicos fisiatras que hacen monitoreo ecográfico para la colocación de estos productos. También utilizamos medios físicos. Muchas veces el médico fisiatra era confundido con el kinesiólogo. Hoy, gracias a toda esta difusión, se sabe que el médico fisiatra es el médico especialista y que trabaja junto al kinesiólogo y el resto del equipo de rehabilitación. Contamos con distintos elementos ortopédicos. Ahí pueden ver un paciente amputado con una prótesis bajo rodilla, elementos para asistencia de la marcha. En el equipo de rehabilitación, por supuesto, dependemos del médico derivador, del servicio de clínica o de terapia que deriva nuestro paciente, y contamos con kinesiólogos, con terapistas ocupacionales, que son los especialistas que van a tratar al paciente en lo que son sus, nos van a escuchar a nosotros sus ABD, las actividades de la vida diaria, van a ver, confeccionar las adaptaciones para que ese paciente pueda utilizar un miembro que sea afectado. Va a trabajar en las adaptaciones de elementos en su hogar. Contamos también con fonoaudiólogos en todo lo que es la estimulación cognitiva, en el accidente cerebrovascular, el tratamiento de la disfagia, de los trastornos del lenguaje. Contamos también con trabajadores sociales. Esta especialidad es muy importante, ya que el paciente conlleva consigo una problemática social importante, generalmente son sostenes de familia y necesitan continuar con su vida, mantener su familia. Entonces el trabajador social es quien va a evaluar esa situación, va a proponer un sistema de ayuda que va a terminar a lo mejor en la confección de un certificado único de discapacidad, en la elaboración de una pensión no contributiva o de una jubilación anticipada. El trabajador social es muy importante en nuestro equipo. Por supuesto, los psicólogos, todos nuestros pacientes con alguna discapacidad tienen alguna alteración de su estado anímico. Son pacientes que han sufrido desde el primer día en la terapia y su familia también, entonces el psicólogo es muy importante. Y bueno, y también contamos con enfermeros, camilleros, los técnicos en ortesis y prótesis, que son la especialidad que va a confeccionar elementos ortopédicos para mejorar calidad de vida, tanto miembros superiores, miembros inferiores, tronco. Y lo que no dije recién es que la familia es una parte fundamental en el proceso de rehabilitación. Siempre nosotros nos van a escuchar y vamos a citar a la familia, se van a hacer clínicas de familiares y se van a poner al tanto de la evolución de ese paciente y de las metas que queremos alcanzar. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es la discapacidad. La discapacidad es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de un individuo con respecto a los factores externos,
que representan las circunstancias, el entorno y la sociedad en la que vive ese individuo. Yo siempre digo que es tan discapacitante el paciente que está con un evento cerebrovascular en la ciudad de una provincia, como la paciente que está solita en el campo, con un nivel sociocultural bajo o analfabeto. Ese paciente es tan discapacitante porque el entorno que tiene no le ayuda a salir adelante de esa condición. Las personas con discapacidad incluyen un colectivo de individuos que tienen diferencias tales que puedan impedir su participación activa y efectiva en la sociedad, en iguales condiciones con los demás. Eso lo vemos muy, muy a menudo. En esta encuesta, que es del año 2006, había un 7,1% de la población tenía algún tipo de discapacidad, de las cuales habían un 45% de enfermedades, entre las cuales se encontraba en un 90% el stroke. Según un censo, en el año 2010, en la Argentina, casi el 13% de la población tenía algún tipo de discapacidad. Por ende, uno cada cuatro hogares en la Argentina convivía con alguna persona con discapacidad. Y este número, que dice que entre el 10 y el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, es similar a lo que tenemos acá en la Argentina. En estos gráficos queremos ver los modelos que hay de discapacidad. El paciente con discapacidad sufre de exclusión, en el cual están fuera de la población sin problemas de discapacidad. Sufre también una segregación cuando se aísla de la sociedad a un grupo de pacientes de pacientes con discapacidad de la sociedad sin discapacidad. Y lo que nosotros deberíamos llegar a través de nuestro accionar médico y del tratamiento de rehabilitación, es a la integración y, por supuesto, a la inclusión del paciente con discapacidad. Hay que saber que el paciente tiene que volver a su vida anterior y, en algunos casos, a su trabajo anterior, de alguna u otra manera. ¿Cuáles son los tipos de deficiencias que producen discapacidad? Bueno, ahí podemos ver que hay deficiencias auditivas, mentales, intelectuales, viscerales, visuales y motora. En este caso, en estas charlas, hacemos hincapié en la motora. La Argentina está adherida a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por eso es que siempre elevamos esta bandera a los médicos fisiatras. Nuestras políticas son siempre pro paciente y pro recuperación, y el propósito principal de esta convención es promover, proteger y asegurar el pleno y igual disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad y respetar la dignidad inherente. Por ahí hay un resumen de los principios rectores de esta convención: el respeto por la dignidad inherente, la no discriminación, la participación e inclusiones plenas en la sociedad, y el respeto por la diferencia y a la aceptación de las personas con discapacidad. También en esta convención se habla del principio de igualdad. ¿Qué es lo que es el principio de igualdad? Es el trato idéntico que un organismo, Estado o empresa, grupo o individuo, le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por su condición, por su sexo, por su clase social. Es decir, que no debería haber ningún tipo de discriminación. También se habla de la accesibilidad. Nuestros pacientes con discapacidad, decimos siempre que tienen que tener una vida accesible. Es el grado en el que las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar. Por eso siempre hay que tener en cuenta, y los estados, estas son políticas, tienen que tener todos los medios y recursos para que estas personas puedan acceder a la misma calidad de vida que accede una persona sin discapacidad. Y la inclusión es la actitud o tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad. Esto debería ser en todos los pacientes con discapacidad. Cuando nosotros evaluamos un paciente, ya estamos viendo si vamos a poder incluirlo en su vida social anterior. Esto se empieza desde el día 1.
Hay veces que lo logramos, hay veces que no tanto. Con respecto a en qué momento debemos hacer la derivación al médico fisiatra, bueno, por supuesto la primera etapa se la dejamos a los médicos intensivistas, y una vez que el paciente ha salido del periodo agudo y está estabilizado, decimos que deriven al médico fisiatra. Ahí ya podemos empezar a hablar con los familiares, a evaluar qué vamos a hacer posterior a ese alta de esa internación. Tenemos que ver qué va a necesitar ese paciente, si tiene los recursos, la familia, para acceder a la rehabilitación. Bueno, el médico fisiatra evalúa el paciente y su familia. Vamos a ver pacientes también con internaciones prolongadas. Estos pacientes van a tener realmente una atrofia muscular generalizada, van a tener una polineuropatía del paciente crítico, en algunos casos hasta hacen cuadros de osificaciones heterotópicas que tenemos que empezar a prevenir desde el primer momento. Los pacientes, por supuesto, con lesiones neurológicas, con accidentes cerebrovasculares, traumatismos de cráneo, infartos cerebrales. Esos pacientes deben ir al médico fisiatra. Secuelas traumatológicas, nos referimos a los traumatismos grandes. Hay pacientes que por esos traumatismos sufren de pérdidas de algún miembro, de alguna amputación, totales o parciales, lesiones de nervios periféricos. Esos pacientes tenemos que atenderlos tempranamente. También estamos atendiendo pacientes con comorbilidades. Hoy en día, todo paciente, como hemos dicho recién, la esperanza de vida aumentó. Tenemos pacientes con algias o con patologías osteoarticulares que deben ir al médico fisiatra. Nosotros, con un examen físico, con alguna prescripción de algunos elementos simples, como pueden ser cambios de sus calzados, un par de plantillas, un andadorcito, un corsé, mejoramos la calidad de vida de ese paciente. Pacientes con patologías neuromusculares también deben ir al médico fisiatra. Sabemos que esos pacientes van a tener trastornos de la movilidad, van a tener dificultades en su vida diaria, a lo mejor no pueden acceder a los diferentes servicios por su condición neuromuscular. Entonces el médico fisiatra va a evaluar y va a ver qué se puede prescribir, asesorar para mejorar esa función. Y pacientes con alteraciones de la movilidad, tanto el paciente con dificultad para moverse o con cero movilidad, nosotros veremos cuál es la causa y cuál es la mejor prescripción para esa patología. Acá hay otro pequeño resumen. Bueno, dijimos, pacientes con accidentes cerebrovasculares deben ir al fisiatra tempranamente. Se ha demostrado que los primeros 3 a 6 meses son cruciales para el tratamiento de recuperación debido a la plasticidad neuronal de ese paciente. Pacientes con lesiones medulares deben ser derivadas al médico fisiatra. En este caso, el médico va a evaluar al paciente y va a evaluar todos los subsistemas que comprometen a la lesión medular. Nos vamos a valer de la ayuda de distintas especialidades, médicos urólogos, a lo mejor si tiene alguna lesión por presión, cirugía plástica, dermatólogos. El paciente con lesión medular es un paciente típico de fisiatría, digamos. En la parálisis cerebral, los niños, y ahora no tan niños, porque ya estamos encontrando muchos pacientes con parálisis cerebral adultos, son pacientes que deben ser derivados al médico especialista en rehabilitación. Los traumatismos encefalocranianos, generalmente, son pacientes que, eso sí, acá por lo menos en Mendoza están llegando rápidamente al servicio de rehabilitación. Y las lesiones con de nervio periférico también llegan a nosotros para evitar posteriores daños en el sistema osteoarticular. Son pacientes que tenemos que prescribir alguna ayuda técnica para ver si ese nervio tiene algún tipo de recuperación. Y últimamente ya hay mucha demanda de consultas de los pacientes diabéticos por su polineuropatía diabética. La misma que dijimos con el paciente crítico. Estos pacientes sufren como
una denervación de varios de sus nervios de miembros inferiores, tienen sus trastornos sensitivos y posteriormente lesiones, que si no los vemos a tiempo y no les hacemos entender que tienen que cuidarse, van a ser posibles pacientes con amputaciones el día de mañana. Y por supuesto los pacientes con patologías traumatológicas, como los politraumatizados severos, van al médico fisiatra, y los pacientes amputados, parciales o totales, son candidatos a la evaluación y el tratamiento del médico fisiatra y del servicio de rehabilitación. Hoy en día también tenemos pacientes con patologías neuromusculares. Estos pacientes con enfermedad de motoneurona están siendo derivados a fisiatra. Yo he visto que ha aumentado en los últimos años, al menos acá en Mendoza. Al principio de mi formación no se veían tantos pacientes con estas patologías. Distrofias musculares también están viniendo, ya son pacientes adultos que han tenido una historia de tratamientos y de abandonos de tratamiento, y hoy en día están apareciendo. Secuelas de polio estamos viendo muy pocas, pacientes adultos, no, gracias a Dios y las vacunas, esta patología ha bajado mucho la incidencia. Y bueno, y las atrofias musculares. Las atrofias musculares que pueden ser por alguna patología de nervio o por desuso, que generalmente en el paciente mayor son pacientes muy delgaditos, con carencias alimentarias y no tienen masa muscular para poder realizar una bipedestación segura. Y acá, en otro tipo de patologías que también estamos empezando a ver mucho, son los artritis reumatoideas con múltiples deformidades, ¿no?, o artrosis muy severa. Esos pacientes deben ser derivados a fisiatría. Al mismo tiempo que hay algunos pacientes con enfermedades inmunológicas, con trastornos sistémicos, con problemas articulares, que están siendo derivados. Y los pacientes con espondilitis también estamos viendo que ha aumentado la demanda de consulta de pacientes con espondilitis anquilosante. ¿Cuáles son las funciones del médico fisiatra? Acá hice un pequeño resumen, por ahí uno se pone en esta función, pero la realidad dice que seríamos una especie de médico de cabecera del paciente con discapacidad. Todos nuestros pacientes tienen sus propios médicos, pero terminan regresando a nosotros. Por ahí nosotros tenemos algo que ellos quieren escuchar y vienen nuevamente a la consulta. El médico fisiatra coordina este equipo interdisciplinario, propone un plan de tratamiento, realizamos todas las interconsultas que fueran necesarias, no tenemos la última palabra, somos una especialidad muy abierta a interconsultar. Por ahí somos demasiado molestos con las interconsultas, pero nos valemos mucho de las diferentes especialidades. Realizamos intervenciones no quirúrgicas, ¿no? Somos una especialidad que hay fisiatras que realizan infiltraciones, nosotros hacemos tratamientos, hay fisiatras que hacen bloqueos, colocamos toxina botulínica, hacemos monitoreo con ecografías de las aplicaciones, ¿no? Y sí, promovemos la participación del paciente en las actividades que favorecen su inclusión social, ¿no? Generalmente tenemos que evaluar y hacer un informe del paciente para que regrese a su actividad laboral, e indicamos medidas terapéuticas para la prevención de su deterioro psicofísico. Tratamos de que el paciente no tenga mayor problemática. Recapitulando, esa fue la dinámica de la presentación, que es lo que era un fisiatra, que es discapacidad, principalmente la discapacidad oculomotora, y cuál es el rol del fisiatra. ¿Cuáles son los criterios de derivación? Y bueno, espero que les haya servido. Estamos enseguida abiertos a preguntas. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Edgardo Cerzósimo por la presentación. Quería hacer un pequeño recordatorio antes de pasar a las preguntas del auditorio. ¿Sí? Hoy durante el mediodía y la tarde se les envió una encuesta como un pretest, ¿sí?, con unas 6 preguntas para responder antes de la charla, obviamente, y
posteriormente a que respondan ese pretest, se va a enviar nuevamente la semana que viene unas 6 preguntas del mismo calibre de complejidad para realizar el post-test correspondiente, ¿sí? Así que chequeen todos los participantes, tanto los correos no deseados como los spam, para poder responder el pretest y el post-test correspondiente, ¿sí? Muchas gracias, Gracias, Edgardo, por la presentación también. Bueno, gracias. Ahora estamos todos acá presentes. Interesantísima todas las charlas que hemos escuchado. Así que, bueno, iremos viendo algunas preguntas. Algunas preguntas iniciales en el medio del chat, que dice una de las preguntas, si puede ser que a veces se realice trombolisis en AIT, en ataque isquémico transitorio. Bueno, esa la tomo yo. En principio no, digamos que si el paciente revierte sus síntomas, que sería el contexto del accidente isquémico transitorio en el cual se revierten por completo los síntomas, no está indicada la trombolisis. Pero sí aprovecho esa pregunta para dos cosas. La primera es que cuando los síntomas se revierten completamente, reinicia el reloj. Es decir, que si por ejemplo el paciente hace 2 horas tuvo foco neurológico y luego revirtieron los síntomas por completo, y los síntomas vuelven a aparecer 5 horas después, reiniciamos el reloj y es el segundo evento el que tomamos para la trombólisis, ¿no? Nos olvidamos del primero. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, el AIT es un marcador sumamente importante de un evento cerebrovascular mayor próximo. Entonces, digamos que no debe ser menospreciado. A veces nos pasa que o los pacientes son dados de alta muy precozmente desde la guardia o desde en el mismo servicio de emergencia prehospitalario. Tomémonos el tiempo para realizar el estudio correspondiente, buscarle FA, hacer un estudio de vasos de cuello, es decir, no perdernos la oportunidad del accidente isquémico transitorio como un evento marcador de un evento cerebrovascular mayor. Perfecto, Adolfo. Gracias. Hay otra pregunta que habla del LDL menor a 55 en prevención secundaria con signos de pregunta, Rodrigo. Sí, que agradezco la pregunta. Sí, el tema es así. Nosotros tuvimos siempre la meta de menos de 70 de LDL, ¿sí? Menos de 70 de colesterol LDL. Hay un grupo de pacientes que son los pacientes de muy alto riesgo, y que serían básicamente aquellos que tienen prevención secundaria, pero de enfermedad aterosclerótica, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, en donde la Sociedad Europea de Cardiología, en estas guías de lípidos del año 2019, posiciona un objetivo, como decíamos, más pretencioso, por debajo de 55 miligramos por decilitro. De esa manera, ya lo usábamos el uso de estatinas de alta intensidad, buscando eso como objetivo, esa cifra, que como les digo es bastante difícil de alcanzar con estatinas de alta intensidad y si esto no se logra el uso asociado de cetimibe, y además un 50% del valor basal, ¿sí? Entiendo que ha sido por ahí un poco controvertido, ¿no? Hay otras guías que no lo han aceptado, pero la Sociedad Argentina de Lípidos lo tiene ya en las guías que salieron el año siguiente, en 2020. Pero entendemos que son pacientes de muy alto riesgo y no es para todos los pacientes, ¿sí? Los de alto riesgo siguen siendo metas de menos de 70. Entonces, bueno, me parece interesante y estas recomendaciones las podemos dejar para que los participantes del curso las puedan tener y leer. De vuelta, se entiende que son objetivos muy pretenciosos e incluso ese objetivo es aún menor en pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto, y ahora estamos hablando de infarto agudo de miocardio, y que tienen un nuevo evento. Es aún menor de 55, ¿sí? Menor de 50. Entonces, a veces pasa que esos límites empiezan a correr, como ha pasado con la hipertensión arterial, como ha pasado con el LDL, pero bueno, en algunas circunstancias la curva en J es mucho más evidente que con el colesterol, es decir, yo no le puedo bajar la presión a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque empieza a haber una disfunción en lo que es la perfusión coronaria, entonces cuanto más bajo es mejor en algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, en el colesterol, si yo tengo un paciente que tiene 50 de LDL, no está en riesgo ese paciente, sino por el contrario, está haciendo prevención. Pero estamos hablando de enfermedad aterosclerótica, no cual, por ejemplo, no un stroke embólico, si estamos hablando de un
paciente que tiene un compromiso de esa arteria. Así que bueno, entiendo que de a poco hay cosas que hace años estaban de una manera y ahora han profundizado los límites. Y bueno, estas son, digamos, las guías europeas, ¿sí? No, no estoy hablando de las guías americanas. Bueno, agradezco la pregunta nuevamente. Acá hay una pregunta, Susana, que voy a aprovechar. Dice, ¿los médicos que hacen medicina física y fisiatría tienen formación en calidad de vida y versus dimensiones? Sí. Sí, a ver, nuestra especialidad es una especialidad social. Yo creo que principalmente, y lo que vemos es que la gran problemática del paciente es el tema social. La patología, una vez que la familia acepta esa condición, ya la familia trabaja junto con el equipo de rehabilitación. Si no vemos la calidad de vida de ese paciente y si nosotros nos ponemos en el lugar del paciente, no sirve nuestro tratamiento. No indicamos una terapia, le damos una receta magistral y nos vamos. Son pacientes que atendemos casi toda la vida. Así que sí, tiene gran componente social. Acá tengo una pregunta más, ¿puede ser? Vale. Acá... ¿Hay una pregunta? Sí, te escucho, no te escuché, discúlpame. Ah, para hacer algunas preguntas más que acá están haciendo, una de... Respecto a la CV del despertar, ¿siguen vigentes las condiciones del estudio Wake Up respecto al mismatch en flare difusión para definir trombólisis? Sí, bueno, es una buena observación. Con el tiempo empezamos a ver algunas circunstancias en las cuales, sin tener un tiempo cierto de inicio de los síntomas, uno puede empezar a pensar un tratamiento de recanalización. Entonces hubo un trabajo que fue el Wake Up, en el cual eran los ACV del despertar, en el cual los pacientes pasaban por resonancia sin mucha complejidad y veíamos si había un mismatch entre el flare y la difusión. Si tenía difusión positiva pero no estaba infartado en flare, suponíamos que tenía menos de 4 horas y media de inicio de los síntomas y por lo tanto se podía hacer trombolíticos. Eso sigue vigente, está en las guías de American Heart. Tiene algunas consideraciones puntuales, por ejemplo, si el paciente tuviera obstrucción de gran vaso y fuera candidato a trombectomía, no trombolizamos, sino que iría directamente a trombectomía, pero eso sigue vigente. O sea que si ustedes tienen la tecnología para hacer un protocolo corto de resonancia, acá de vuelta esto es optimizar recursos, ¿no? Tengo que hacer un protocolo corto de resonancia, no dejarlo 45 minutos adentro del resonador. Tengo para hacer un protocolo corto de resonancia, difusión, flare, vaso intracraneal, que lo puedo hacer sin contraste en resonancia. O sea, difusión, flare, vaso intracraneal, sin contraste. Y si ustedes me preguntan, y esto no está un GRE para estar seguro de que no sangró, si yo puedo hacer ese protocolo rápido que me lleva 10 o 15 minutos, puedo, y el paciente tiene mismatch, es decir, tiene difusión, pero no está infartado en el flare, podría ser candidato a trombólisis porque tiene menos de 4 horas y media de inicio de los síntomas. Así que sí, sigue vigente y está en las guías. Susana, adelante con las preguntas. Tenemos otra pregunta en relación a cómo se define un paciente de muy alto riesgo. Sí, buena pregunta. Bueno, tenés varias, digamos, hay clasificaciones que son clínicas, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros podemos evaluar del paciente y tomar, ¿sí? Clínicamente en nuestro consultorio. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un evento ya aterosclerótico grave, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, un paciente que tiene colocado un stent, un paciente que tiene una estenosis, digamos, de la arteria carótida severa y que ha tenido una ACV, son pacientes que clínicamente ya han tenido un evento, ¿sí? Es decir, los pacientes en prevención secundaria básicamente catalogarían como muy alto riesgo. Y después tenemos una serie de scores que podemos utilizar, que van a tener variables clínicas, ¿sí? Si estoy en Argentina o en Latinoamérica, podría usar el score que se publicó hace 2 años ya, prepandemia, que es el de la iniciativa HERT, ¿sí? de la Organización Mundial de la Salud, y la OPS lo ha validado de alguna manera para Latinoamérica, aplicando cálculos bastante básicos que utilizan el colesterol, la glucemia, si es tabaquista, la edad, agregando en algunos casos el peso, si no tenemos colesterol.
podemos tener el porcentaje a 10 años de tener un evento mayor, fatal o no fatal, de origen cardiovascular. ¿Sí? Esos que cataloguen de muy alto riesgo por clasificación estarían dentro de este grupo. También la Sociedad Europea de Cardiología propone el uso del sistema SCORE, el SCORE 2, ya publicaron este año. Es un sistema que utiliza también variables comunes, los factores de riesgo clásicos, en donde si el paciente cataloga de muy alto riesgo, es decir, la posibilidad de tener un evento cardiovascular fatal o no fatal supera, en este caso, el 10%, sería un paciente de muy alto riesgo. Y después hay otras puntuaciones, como el score de la AHA, ¿sí? El score, digamos, la fusión de cortes. Es decir, el clínico puede elegir alguno de los scores de medición, pero acuérdense que a veces prima el criterio clínico. Como les decía, un paciente que ya tuvo un evento, ese paciente es de muy alto riesgo de tener un nuevo evento, ¿sí? Entonces me parece que tendríamos que primero aplicar el criterio clínico, y si no clasifica como muy alto riesgo en el primer momento, ¿sí?, debería aplicar alguno de los sistemas de puntuación. Recuerden que esto que les digo del sistema HEART, que se los puedo pasar, es una aplicación, vendría a suplir las tablas de la OMS, las históricas tablas de la OMS de colores, ¿sí? Bueno, ahora la tienen en una aplicación que la pueden buscar hoy mismo, que es la del programa HEART, ya sea en el celular, en el smartphone, y si no pueden buscar el SCORE 2, como les decía, ¿sí?, que es bastante novedoso. Y el SCORE 2, ya que lo preguntaron, les digo, también hace, tiene en cuenta la edad del paciente, ¿sí?, porque aplicar el riesgo cardiovascular a alguien de 70 años, obviamente que los riesgos van a ser mucho mayores que alguien de 40 años, y no suelen tener en cuenta, o sea, pesa mucho la edad. El SCORE 2 tiene muy en cuenta la edad y lo cataloga a largo plazo. Podríamos hacer el SCORE 2 en un paciente de 71 años, ¿sí?, pero teniendo en cuenta el tema este de la expectativa de vida del paciente, ¿sí? No sé si se respondió. Gracias, Rodrigo. Tenemos otra pregunta que habla fundamentalmente de la fibrilación auricular como causa de ACV isquémica post-trombectomía. ¿Cuándo iniciar la anticoagulación? Bueno, muy buena pregunta esa. Ahí yo igual la comparto con Rodrigo. Yo doy mi parte y después, si Rodrigo quiere agregar, ahí vamos juntos. La primera respuesta que yo les voy a dar, esto es una guía europea. Todos tenemos alguna mirada respecto a que quizás la evidencia atrás de esto no es tan estricta. Perdón que me río, pero pasa mi perro causando daño mientras estoy hablando. Lo que pasa es que estás en una ambulancia. Adolfo, estás metido en una ambulancia para nosotros. Siempre claro, trabajando. Tengo un fondo porque es inmostrable, claro, lo que tengo detrás. Y dijiste lo del perro. Pasa y mi perro robando algo y desfilando. Rompiste la magia. Bueno, y todos pensábamos que estaba con paciente. Todo magia. Sí. Bueno, volviendo. Entonces, es la guía europea de European Heart Rhythm Organization. Y básicamente lo que un poco nos dicen ahí es que va a depender del tipo de evento que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una IT, ¿sí?, podemos decidir anticoagularlo a pasadas las 24 horas, o sea, en el día 1, y les voy a hacer, les digo estos términos precisamente, o sea, en el día 1 puedo anticoagularlo post-IT. A partir del día 3 puedo anticoagularlo si tuvo un accidente cerebrovascular menor, es decir, con un NIH, una escala de NIH bajo, habitualmente menor a 8. En un ACV moderado lo puedo anticoagular a partir del día 6, pero idealmente debería tener una tomografía, digamos, de control que descarte la transformación hemorrágica. Y si es un evento grande con una escala de NIH mayor a 16, podría anticoagularlo a partir del día 12. Esta regla se llama la regla 1, 3, 6, 12, pensando desde parte de 1 con una IT, o sea, con un evento menor, y en el día 12 en un paciente que tuvo un evento mayor. Pero de vuelta, esto, la evidencia abajo de esto, cuando uno lo analiza, no es como realmente un dogma inapelable. Sí, lo que les digo es esto: no anticoagulen en agudo como objetivo de tratar ese evento particular. O sea, la anticoagulación forma parte de la prevención secundaria del paciente, más no del tratamiento de ese evento, y no debemos pensarlo como terapéutico para ese evento.
Bueno, a mí acá en mi condición de director me permito una pregunta a Edgardo. Tenemos un paciente con accidente cerebrovascular, una hemiparesia braquial mínima, un poco de disartria, lo tengo en terapia intensiva, está estabilizado, pasa a piso. ¿En qué momento entraría la medicina física? Exactamente. ¿Cómo, en qué momento y qué planes podemos hacer para trabajar en conjunto? Yo te vuelvo a decir, primitivamente yo siento que estamos separados, como estamentos diferentes, actuamos sobre el paciente, pero me parece que sin coordinación, esa es mi impresión, me parece que esta es una muy buena oportunidad que a partir de ahora empecemos a diagramar cosas en conjunto. Entonces, tengo una pregunta. Parecía mínima el brazo derecho, un poco de disartria. ¿Cuándo ustedes ven el paciente y cómo programamos un plan de acción? Bueno, apenas ya tenemos el paciente, evaluamos al paciente, se hacen estudios para ver la deglución de ese paciente. En ese caso, interviene fonoaudiología. Se empieza a cambiar el tipo de alimento, no se le da líquidos normales, se empieza a usar espesantes. Hay centros que tienen pruebas para saber cómo está la deglución. Si pudiéramos, pedimos una videodeglución. Con respecto a esa parecia interviene el fisiatra, llama al terapista ocupacional, confecciona algún tipo de férula para evitar retracciones después irreductibles, se empieza a movilizar, se le dicen indicaciones, se dejan al lado de la cama para evitar la subluxación de ese hombro. Son pacientes que si de entrada al movilizarlo tironeamos del miembro afectado, provocamos una subluxación con la posterior lesión de los nervios del plexo braquial y después es algo irreversible. Ese paciente generalmente no tiene buen control de tronco, interviene kinesiología, empezamos a mejorar ese control de tronco, seguramente también va a haber alguna parecia al miembro inferior, hay que ver cómo está la sensibilidad, se le prescribe alguna silla de ruedas con alguna mesa escotada para poder sacarlo de la cama tempranamente, de esa manera vamos a evitar lesiones por presión. Indicamos alguna ortesis corta para ese pie afectado. Ese pie, si no es tratado a tiempo, tiende a ir a una posición de equino que posteriormente puede ser irreductible. Siempre digo que tenemos que tener paciente para el día de mañana y si no evitamos en el día 1 esas lesiones, después hemos llegado tarde. Además, también tenemos que ver cómo está la parte cognitiva. Entonces, eso es fonoaudiología, hace un par de tests, algún minimente, algún estudio, para ver si el paciente está comprendiendo y si ha tenido alguna pérdida de memoria, trastornos cognitivos, fásicos, disérticos. Así que sí, en el día 1 tenemos que estar al lado de la cama del paciente. Posteriormente va a ser otro esquema similar a este al momento del alta, pero hemos ganado tiempo ahí. Es muy importante lo que vos decís, o sea, la intervención de la medicina física tiene que ser en el día 1. Primero evaluando las gravedades más inmediatas, en este caso, como tú me dices, la deglución. Segundo, la férula. Tercero, que no tengamos dislocación del hombro. Y después ver la movilidad de miembros inferiores en forma muy rápida. Normalmente, te puedo asegurar que lo que estás diciendo es novedoso, aunque te parezca mentira. Aunque uno ya lo sabe, que esto ocurre en la práctica, generalmente la intervención de kinesioterapia, fisiatría, es cuando supuestamente está en lo que nosotros decimos la alta clínica. Y a lo mejor pasaron un montón de días para la alta clínica. Por eso me parece, por eso te hago esta pregunta, me parece capital importancia lo que tú acabas de decir. La valoración fisiátrica y física tiene que ser en el día 1 y ya con medidas preventivas para, y al mismo tiempo terapéuticas para que no empeore, porque estuviste diciendo 3 o 4 lesiones que no tratadas oportunamente o no prevenidas oportunamente, después se te ponen difíciles. Como sí. No la tracción del plexo o el pie equino, que sí podemos, yo he visto muchos pacientes que después no pueden, han mejorado bastante su movilidad, pero el pie equino les impide caminar y ese es un tratamiento muy difícil. Y vos me decís que hay que tratar el pie equino del día 1. Te puedo asegurar, tengo 44 años de médico, la primera vez que lo escucho te digo, eso me parece muy importante. Bueno,
Tenemos más preguntas, Susana, si no cerramos. Tenemos una pregunta, ya en los últimos minutitos, una pregunta relacionada con entre las 4 horas y media, pero menos de 6, con criterio de exclusión para RTPA, si hay que hacer la angiotomografía para valorar el criterio de trombectomía. Sí, buena pregunta. Ustedes acuérdense que el accidente cerebrovascular es una enfermedad cerebrovascular. Yo tendría que poder ver el parénquima y tendría que poder ver los vasos siempre que yo pueda intervenir sobre esos vasos en agudo. Entonces, si yo tengo la posibilidad de intervenir en esos vasos, bien sea en mi centro o generando derivación a un centro con capacidad de trombectomía, sin lugar a dudas, angiotomografía del cerebro o la modalidad de imagen que yo tenga para ver los vasos intracraneales, angiotomografía y trombectomía mecánica si es candidato o derivación al centro de trombectomía mecánica. Y recuerden, ya que se tocó justo este tema, que es interesante que la angiotomografía incluya también los vasos de cuello descallados, ¿sí? O sea, para tratar de interpretar un poco el estatus del paciente, no solo buscar la disección aórtica, que sería un evento sumamente importante, sino que también va a permitir planificar bien la trombectomía, si tiene una obstrucción en tándem y demás, va a permitir planificar bien el procedimiento. Otra pregunta por acá. No sé si. A ver. Sí. Acá tenemos otra pregunta. Que es si se utilizan GLP-1 de forma precoz y si hay claros beneficios en su uso. Hola. La verdad que como una indicación puntual, digamos, más allá de la indicación propia que tenga el paciente por la patología, no es una indicación puntual. Si es un paciente candidato por alguna característica propia, puede ser, pero la verdad es que no es una indicación puntual. Habitualmente hacemos algún protocolo de insulinización bien organizado si llegáramos a necesitarlo, pero no es algo por la patología en sí. No. Y hay una última pregunta, la hago ahí, que dice, si sigue en pie la ley de Diner 1.3.6.12 en contexto de fibrilación auricular no valvular y stroke. Sí, era justo la que les contaba hace... Ya lo respondió, sí. Ah, perdón. Respondió el doctor Adolfo. Disculpe. Bueno, igualmente piensen que también en la próxima van a abordar temas de prevención secundaria, digamos, de lo que es que hacemos después del stroke. Es decir, que muchas de las preguntas ya las empezamos a responder ahora, pero dejémosle algo a la gente que va a hablar de lo que hacen después del ACV, que eso es lo fundamental. Nosotros hoy lo llevamos hasta terapia intensiva, ¿sí? Ahora lo tienen que seguir después de la terapia intensiva, si no les sacamos a los colegas la posibilidad. Bueno, muy bueno todo, Tomo, muchas gracias por todo. Yo creo que hemos pasado desde el principio, hipotéticamente, para que alguien no se enferme, el paciente que entra, digamos, agudo y complicado, que uno tenemos que pelear, y el paciente que termina en una silla de rueda. En cada uno de los estamentos tenemos cosas para hacer. Y me parece muy importante, digamos, el final que hizo acá Sesósimo de lo que llamó inclusión del paciente con esa torta redonda poniendo al paciente en silla de rueda dentro de la comunidad, ¿no? Me parece una imagen muy buena. Pero cada uno de los componentes que hoy dimos, la atención primaria por un lado, factores de riesgo, lo que tú estás diciendo, Adolfo, ¿qué hago yo en la emergencia? Y Sesósimo con una cuestión en agudo ya con el paciente y después eventualmente si queda mal qué es lo que podemos hacer cuando el paciente queda crónico y una cierta discapacidad y cómo la sociedad lo tiene que incorporar me parece que da para un programa integrado entre ambas sociedades que tenemos que pelear activamente para este problema del accidente cerebrovascular, que como tú también has dicho, Rodrigo, yo formo parte de Global Bardy Disease y realmente el accidente cerebrovascular es la segunda y tercera causa de discapacidad en el mundo, o sea, no es un detalle, pero estamos hablando de mucha población y además que aparece la discapacidad hay que sumarle lo que uno tiene, que nos ha pasado tener un paciente, un familiar con discapacidad. No es solamente el problema del paciente, también es el problema del núcleo familiar, el problema económico que lleva un paciente discapacitado. Y el mundo desarrollado, paradójicamente, no da pura diapositiva, pero en la medida que estamos, como entre comillas, más desarrollados, vamos manteniendo con vida muchos enfermos crónicos con discapacidades. En el mundo desarrollado hay mucho más discapacidad que en el África, por ejemplo. En África tenés una enfermedad y te morís. No, es más darwiniano el sistema, mucho más darwiniano. En cambio, en nuestro mundo, vamos,
teniendo mejores sistemas médicos, pero acumulamos más enfermos y acumulamos más pacientes con discapacidad. Yo tengo una diapositiva que muestra a Stephen Hawking, que en Inglaterra vivió 60 años en silla de ruedas. Cuando yo era chico ya estaba en silla de ruedas. ¿Está bien? Pero eso porque estaba en Inglaterra. Si llegaba a estar en otra parte del mundo no vivía un año, no sé si comprendes. Entonces, el desarrollo que nosotros tenemos que hacer nosotros es trabajar en todas las líneas para tener, como bien dijo Edgardo, la menor cantidad de discapacitada, y si eventualmente caímos en eso, tratar que el discapacitado forme parte de la sociedad y que no esté puesto en un costado, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que estuvo excelente, nos fuimos por un buen rato porque nos entusiasmamos y estuvo todo muy bueno. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.